Avui ens acompanya ací a la Mirella de Palla el biòleg Ricardo Almenar, expert independent en sostenibilitat mediambiental i desenvolupament sostenible. El vam convidar a participar al segon aplec ecologista que es va celebrar ací fa un mes i mig. No va poder ser aleshores i avui tenim el plaer que ens pugui acompanyar. Ricardo Almenar està professor visitant de les càtedres UNESCO i Mediterrània del Patronat Sud-Nord de la Universitat de València i ha participat en diferents projectes d'investigació de la realitat mediambiental valenciana. És autor o coautor d'una dotzena de llibres i ha impartit múltiples cursos i més d'un centenar de conferències sobre temes de la seva especialitat. El darrer títol que ha publicat és El fin de l'expansió del mundo océano sin límites al mundo isla. Avui, aquest ecoanalista de l'actualitat ens donarà arguments per triar o bé la senda del creixement sense límits o bé la sostenibilitat. Dues maneres d'entendre el món que ens porten a dos futurs ben diferents. Li dono la paraula. Moltes gràcies. Quina novetat. Jo vaig ser. En este tipo de cosas te encuentras de todo. Te encuentras una persona que te tiene que hacer la introducción y se pasa tres cuartos de hora. Y te dices, bueno, ¿y cuándo me toca a mí ya? ¿No era la introducción? Bueno, pues esto es todo lo contrario. Es una brevedad total. Bueno, buen día. Estoy muy contento de estar aquí. La verdad es que, dado el día como estaba, decíamos, ¿habrá 10 personas? Un poco por... Y veo que no, que una audiencia muy grande, lo cual yo les agradezco el haber dedicado un pedazo de una mañana de domingo a venir aquí, ¿no? Luego contar que, bueno, efectivamente, yo vengo a hablar fundamentalmente de un poquito de este libro, que El fin de la expansión, que lo tienen aquí, pero voy a hacerlo, no voy a repetir lo que en el libro hay, no tendría mucho sentido, y entonces sí voy un poco a enmarcarlo en la actualidad, en el momento que vivimos. En estos momentos hay como tres visiones de la crisis, esta financiero-económica, como se quiera llamar, que padecemos. Hay tres visiones distintas. Se oye bien, ¿verdad?, del fondo, ¿no? Gracias a la acústica esta de la paja, de la piedra, eso está muy bien. Bueno, pues hay tres visiones. La primera visión es decir, bueno, esto lo que ha pasado es un cambio de ciclo. Hay vacas gordas, años de vacas gordas, y hay años de vacas flacas. Y estamos en las vacas flacas después de haber estado en las vacas gordas. No pasa nada. Mejor o peor, saldremos de esta y volveremos otra vez a la época de las vacas gordas. Es una posición muy extendida. Y que bueno, ahí está. Hay una segunda visión que dice, bueno, esto lo que pasa es el final, no de un ciclo, sino un ciclo de expansión, recesión, sino esto es el final de una época. Una época que empezó a principios de los años 80 con una cosa que se llamó entonces, y sigue llamando, la revolución neoconservadora. Ya saben, Reagan, Thatcher, compañía, ¿no? Se desregularon los mercados financieros y de aquellos polvos estos lodos, ¿eh? Y entonces han pasado ya 30 años de eso y la situación hace de que tengamos que hacer algo porque esta época, de alguna forma, se acaba. Esta es la segunda visión. Y la tercera visión, que es la que yo me apunto, es la que dice que, sin negar que pueda tener aspectos de ciclo o aspectos de época, lo que estamos viviendo es un poco el final, no quiero decir todavía el final, sino los primeros estadios del final de una era. Una era que he calificado como la era de la expansión. Es una era que, como mínimo, para nuestra cultura occidental, pues dura los últimos 500 años. Desde aquellos viajes de los descubrimientos de Colón, llega a las Indias Occidentales, Vasco de Gama llega a las Orientales, Magallanes Elcano da la vuelta al mundo. Bueno, pues de aquella época de hace más o menos 500 años, pues empezó un periodo expansivo, fuertemente expansivo, que primero fue de un tipo de ocupación de territorios, de riquezas metalíferas y mercantil, y luego se convirtió en industrial ya en el siglo XIX, bueno, y ha culminado con la globalización actual, ¿eh? Esto es un poco el proceso de la globalización, un mundo cada vez, la economía, las finanzas, la cultura, la investigación, la tecnología, son cada vez más globales. Bueno, estamos ahí, ¿no? Bien, entonces, lo que la idea del libro que pone
que intenta explicar es que esta era de la expansión está llegando a su fin. Que naturalmente no quiere decir que sea mañana, ni pasado mañana, ni el año que viene necesariamente, pero que en los próximos lustros, o como mucho en las próximas décadas, nos encontraremos en una situación en que ese proceso expansivo choca ya con límites planetarios muy claros. Fíjense que lo que en este momento nos está llegando son cosas un poco sorprendentes, ¿no? Se está intentando explotar las últimas áreas del planeta que están todavía sin explotar o mal explotadas, ¿no? El otro día, viendo un telediario, creo que era, un informativo televisivo, veo que es un tema de actualidad el desembarco de las empresas mineras chinas en Groenlandia. Esto hace unos años hubiera sonado totalmente a marciano. ¿Chinos en Groenlandia? ¿Empresas? Pues sí. Como saben ustedes, el cambio climático está haciendo que Groenlandia, como todo el hemisferio norte, bueno, y el conjunto del planeta, pero ya que estamos en el hemisferio norte, se está calentando, y entonces Groenlandia tiene una serie de riquezas minerales sin explotar, porque algunas de ellas están bajo 2.000 metros de hielo. Esto hace unos años hubiera sido impensable hacer nada con él, pero en este momento ya no lo empieza. En zonas que se están deshelando de Groenlandia, empiezan a haber catas para ver qué metales se pueden aprovechar. Y naturalmente China, que en este momento es el gran monstruo productivo a nivel global, pues ahí está. China también ha desembarcado en África, no solamente China, India, otros países, y esto es una novedad, hace 20 años hubiera sido imposible de pensar, precisamente buscando buenas tierras para cultivos agrícolas para reenviarlos luego a sus países de procedencia. Y el caso del Ártico es un ejemplo muy claro. El Ártico es un mar que está perdiendo hielo aceleradamente y es una paradoja, pero no es tan paradoja porque al perder el hielo, entonces se está abriendo la prospección de hidrocarburos, de petróleo y gas natural, parece ser que tiene el 15% de las reservas mundiales, y claro, si esas reservas de gas y petróleo se utilizan y se queman, provocará más calentamiento global, con lo cual el Ártico se derretirá más, con lo cual será posible hacer más prospecciones y al mismo tiempo ir sacando más combustibles fósiles. Por lo tanto, pero estamos al final. La Antártida está protegida hasta el momento por un tratado internacional y la siguiente gran frontera son los fondos marinos. No fondos de 1.000, 2.000 metros, que eso no es ningún problema ya para extraer petróleo, pero sí fondos de 5.000, 6.000, 8.000 metros de profundidad. En este momento hay un reparto en el Pacífico de zonas de extracción de nódulos metalíferos y de otras tal, que se está. Es el final ya. Esto es lo último que queda del planeta, ¿eh? Ya no queda más. Esto es lo que queda. Esto es el final de ese proceso de extracción de recursos. Al mismo tiempo, el cambio climático es un buen ejemplo. La descarga de desechos de todo tipo, a las aguas, al suelo y a la atmósfera, está provocando múltiples problemas, y el cambio climático, que viene de la descarga de una serie de gases de efecto invernadero a la atmósfera, pues es otro ejemplo de que también la atmósfera está un poco en su final de capacidad de absorción de estos gases. Todo apunta, no hay salida de que por lo menos 2 grados subirá la temperatura media del planeta por esta descarga de gases, incluso tomando medidas desde ahora mismo. Si no se toman, pueden ser 3 grados o 3 grados y medio o quién sabe, ¿no? Esto, claro, esto es un problema muy fuerte porque se suma a todos los demás impactos, digamos, que los humanos hemos hecho al planeta, con lo cual puede ser un poco la gota que desborda el vaso. Estamos un poco así. Sin embargo, la economía va a su bola. La economía se mueve como se mueve. Y las finanzas, que es el motor auténtico, ese capitalismo financiero, que es el motor fundamental de la sociedad industrial, va a su bola totalmente. Y nos encontramos en una situación que, mientras por un lado, esto es como un iceberg, ¿no? Cuando el Titanic chocó con el iceberg famoso hace justamente ahora 100 años, en 1912, pues nadie hizo ninguna fotografía del iceberg. Bueno, luego hicieron fotografías de presuntos icebergs que el Titanic podía haber chocado, pero en el momento del choque, por supuesto, nadie hizo ninguna fotografía. Y si la hizo, no sobrevivió. Entonces, cuando la noticia llegó a Europa y América, los dibujantes de los periódicos se dedicaron a imaginar el iceberg. Y claro, no cayeron en la cuenta de una cosa muy elemental, que la parte emergida del iceberg es solo la séptima, la octava, la sexta parte de todo el cascarón de hielo. Lo demás está debajo de las aguas. Y entonces, como el Titanic era un barco muy grande, era el barco comercial más grande que había en aquel momento, y se había hundido, pensaron en un iceberg aéreo gigantesco y pusieron una especie de cervino
de Mont Blanc, allí, no dándose cuenta que en realidad lo que hundió al barco, al Titanic, no fue que la parte aérea del iceberg, sino fue la parte sumergida, que es la que raspó al barco, hizo saltar los remaches y entonces las planchas se doblaron y entonces entró el agua, digamos, y no se pudo hacer nada. Entonces, esto nos pasa, esta imagen del iceberg es lo que nos pasa actualmente. Nosotros vemos la parte emergida, que le llamamos economía y finanzas, y no vemos la parte sumergida. Y creemos que todos nuestros problemas, como aquellos dibujantes que no sabían cómo imaginar, cómo dibujar el accidente, pensamos que nuestros problemas vienen de esa parte financiera o financiero-económica. Y no nos damos cuenta que debajo de esa parte y impactando sobre esa parte, hay un cúmulo de problemas de carácter ecológico, social, político, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en esa tesitura. Nos fijamos mucho en la parte emergida y poco en lo de abajo. Y lo que está sucediendo es algo relativamente simple de explicar. La tarta de la riqueza, se ha ido haciendo más grande. Ha sido la gran promesa. La gran promesa de la expansión ha sido del crecimiento económico. Ha sido decir, bueno, la tarta se va haciendo cada vez más grande y cada vez será más grande. Entonces, efectivamente, la tarta sigue haciéndose más grande. Pero a la hora del reparto están surgiendo muchos problemas, porque la tarta está creciendo en esos países llamados emergentes, como es el caso de China, de India, de Brasil, etcétera, etcétera, que naturalmente quieren su parte de pastel. Y al mismo tiempo está la vieja Europa y también Estados Unidos, que antes se llevaba una parte desmesurada de esa tarta y que ahora tienen que repartir. Es verdad que la tarta es más grande, pero el reparto es mucho mayor, con lo cual hay problemas. Esa situación tan curiosa de que compramos los productos chinos para que luego ellos nos compren la deuda, ¿eh? Y a su vez nos endeudamos más, con lo cual el círculo vicioso es completo. Bueno, pues esto, muy típico, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, pero también entre Europa, aunque en menor nivel, pues esta situación es un poco lo que vemos de la parte emergida del iceberg. Pero hay otro problema. Es muy posible, es muy probable, de que llegue un momento en que la tarta no se pueda hacer mucho más grande ya. Y entonces, si la tarta deja de crecer, las presiones por llevarse los pedazos de la tarta van a ser mucho mayores que lo que son actualmente. Y esa es un poco la que yo he descrito como el fin de la expansión. Bien, entonces el libro parte de un primer capítulo que busca un ejemplo. Hay como dos visiones sobre nuestra civilización. Hay quien piensa de que vivimos en la mejor civilización de las posibles. Hay muchos que piensan así. Y hay otros, que son menos, pero también son bastantes, que piensan que vivimos en la peor de las civilizaciones posibles, ¿no? Entonces, para evitar un poco estos prejuicios a favor y en contra, el primer capítulo del libro lo que hace es irse, digamos, a lo más extremo de de nuestro mar Mediterráneo, ya que estamos aquí, ¿no? Es un poco ir a las antípodas, al Pacífico Meridional, al Pacífico Sur, y entonces intentar ver, a partir de un ejemplo de los pueblos que hoy se llaman polinesios y que ocuparon ese Pacífico Sur a lo largo de 3.000 y pico años, pues entonces a partir de intentar sacar alguna enseñanza de ese proceso de expansión. Entonces, ese es el destino del primer capítulo, y entonces el primer capítulo sirve para hacer notar como dos términos que son como dos metáforas. La primera es la del mundo océano, la segunda es el mundo isla. Por eso el título subtítulo del libro dice Del mundo océano al mundo isla. ¿Qué es el mundo océano? Cuando los primeros antepasados, los polinesios, llegaron allí, no había humanos y se encontraron 20.000 islas, la mayoría muy pequeñas, pero 20.000 islas. Y las fueron poblando, no todas, pero sí, y las fueron poblando en varias olas. No continuadamente, sino primero una ola, luego una segunda ola y luego una tercera. Y la tercera ola llegó a los extremos del mar. Llegaron a Hawái por el norte. Llegaron a la isla de Pascua por el este y llegaron a Nueva Zelanda y a unas islas que están cerca de Nueva Zelanda, que son las Chatham, y llegaron por el suroeste. O sea, llegaron un poco al máximo que podían llegar. Parece ser que algunos llegaron a América del Sur, porque se han encontrado algunos restos, concretamente se ha encontrado, aparte de algunos restos mortuorios, se han encontrado los huesos de un pollo polinesio en Chile. Y claro, el pollo, pues como ustedes comprenderán, no pudo volar desde la isla de Pascua, que es la más cercana, está a 3.000 kilómetros. Pues el pollo no, si no fue llevado en barca, pues no pudo volar. Entonces eso indica de que algunos polinesios pudieron llegar
a las costas chilenas o peruanas, pero debió ser una población sumamente pequeña que no tuvo influencia en la región, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque la famosa, aquella que nos contaban de Cristóbal Colón llega a América y descubre América para... Bueno, pues resulta que sobre el año 1000 más o menos, los vikingos llegan a Norteamérica, en 1002 parece ser que fue la época de la llegada al este de Canadá, y sobre el 1200, 1300 pudieron llegar los polinesios a América del Sur, o sea que llegaron antes, evidentemente, que Cristóbal Colón. Bien, entonces ese primer capítulo lo que muestra es lo siguiente: cuando los polinesios encontraron ese mundo, parecía un mundo infinito. Y como era un mundo con tantas islas, pues te podías despreocupar. Tú llegabas a una isla, pues se practicaba una agricultura de quema y luego cultivo, pues se podía acabar con las aves marinas, con los huevos, se podía quemar la vegetación, cultivar los años que diera, luego volver a quemar, volver a cultivar, etcétera, etcétera. Y si la isla llegaba a un momento en que no te permitía el poder vivir, pues no pasaba nada, había otra isla. Te ibas a otra y seguías el proceso. Pero cuando los últimos polinesios llegaron a las últimas islas, se encontraron, salvo esa pequeña incursión en América del Sur, que ya no pudieron ir más lejos. Y entonces ahí se abrió una historia muy interesante. En cada isla se dejó de ver el mundo como un mundo océano, donde podías ir más lejos, ya no podías ir más lejos, y en cada isla, por lo menos de las últimas islas a las que llegaron, se abrió otro escenario, que es el mundo isla. Si antes la expansión había sido un buen referente, había más islas, podías seguir. Ahora la expansión ya no servía. Tenías que ir a otro referente, que es concretamente la sostenibilidad. Vivir de tal forma que no arruine los recursos, que las siguientes generaciones también puedan vivir, etcétera, etcétera. Porque ya no tienes a dónde ir más. Y eso fue un cambio que las diferentes islas abordaron cada una como pudo. Pero es muy interesante porque con el mismo bagaje cultural, con la misma tecnología, por cierto, una tecnología de la edad de piedra, porque esta gente sabía cultivar, tenía animales domésticos como el cerdo, incluso la rata, si se puede considerar un animal doméstico, el pollo, pero no conocían los metales, vivían en plena edad de piedra. Es más, al principio, hace 3.000 años, conocían la alfarería, o sea, la cerámica. Luego la abandonaron porque era poco útil en las islas y al final no conocían la cerámica. Por lo tanto, es un pueblo de carácter ya agrícola ganadero, pero sin haber llegado a los metales, o sea, como lo que podía encontrarse en Europa hace 4.000 años, ¿no? O 5.000 años, ¿no? Y en Próximo Oriente 10.000 años. Bien, es poco en ese estadio. Pues bien, entonces lo que sucedió fue que las diferentes islas iniciaron distintos caminos. Algunas de ellas les llevó al colapso, como el caso de la isla de Pascua, y a otras les llevó a la sostenibilidad. Y sin embargo, era el mismo pueblo con idiomas parecidos, no los mismos, pero parecidos, el mismo tronco idiomático, con la misma tecnología, más o menos las mismas creencias, más o menos, y la misma base material. Por lo tanto, eso ya es interesante porque muestra lo que muchas veces hemos dicho, que el futuro no está determinado, que el futuro está abierto, que nuestra civilización puede derivar por diferentes caminos. No es obligatorio ir por el camino del colapso, no es obligatorio, ni por supuesto es obligatorio ir por el camino de rosas, de cada vez un mayor crecimiento, mayor prosperidad, mayor riqueza, mayor abundancia, así hasta el infinito, por supuesto, ¿no? Bien, bueno, comentar que en los últimos tiempos, estos 2 últimos años, ha surgido, pero lo comento por si alguno tiene curiosidad por esas cosas, ha surgido una teoría negacionista respecto al colapso de la isla de Pascua, que habla de que no fue así, que en realidad tampoco hubo luchas entre los nativos, en fin, una serie de cosas. A mí me parece un poco, está afirmado por 2 antropólogos de prestigio, lo cual me llama la atención, pero a mí me suena un poco como estos que, después de tantas evidencias del cambio climático, siguen insistiendo de que el sol tiene sus ciclos, de que la atmósfera, todo eso es verdad, pero no explica lo que sucedió. Lo que sabemos de la isla de Pascua es que antes de llegada de los humanos había millones de palmeras gigantes. Eran las palmeras gigantes más grandes del mundo. Tenían 2 metros de diámetro, 20 y tantos metros de altura. Y ahora no hay ninguna. Quedó totalmente extinguida. Sabíamos de que tenía 11 especies de aves terrestres y no tiene ninguna. Sabíamos que anidaban 20 especies de aves marinas y ahora solamente anida una, etcétera, etcétera.
Y eso, evidentemente, pura coincidencia, ¿no? Que los humanos llegaran y pasaran eso. Que fueran directamente los humanos o fueran las ratas que llevaron, que se comían la semilla, por supuesto. Siempre ha sido así. Los animales domésticos llevados por los humanos en las islas han causado verdaderos problemas. Incluso en islas muy grandes como Australia, recuerden el caso del conejo, el conejo este ibérico. Bueno, el conejo es de aquí, es ibérico, ¿eh? No es. Cuando Plinio le llega noticias de Hispania, dice: hay una especie de animal que se parece a nuestra liebre, pero es más pequeño y robusto. Es el conejo. O sea, que en Italia no lo conocían, al conejo, ¿eh? Bien, pues entonces, bueno, sí, claro, evidentemente, si no se trata de que cada uno de los polinesios fuera talando árboles como un loco. Claro, pero si tú talas los árboles adultos y las ratas se comen las semillas, pues los frutos, pues perfecto, la combinación es explosiva, ¿no? Bueno, pues entonces esto que es una especie de reedición del mito del buen salvaje, esto de que el salvaje, la civilización corrompe y por... Y tú dices, sí, bueno, puede que la civilización corrompa, pero de ahí no se deduce, es un falso silogismo, que la no civilización no corrompa. Claro, es que no es lo mismo, ¿no? Puede ser que la civilización corrompa, pero no necesariamente el salvajismo es lo mejor del mundo. Depende, ¿no? Depende. Hay muchos salvajismos también, ¿no? Depende. Bien, entonces este es el primer capítulo y es importante distinguir eso. Cuando una sociedad vive en un mundo océano, el mundo océano es un mundo cuasi infinito, como el Pacífico, que es un mar inmenso, donde cabalgan todos los continentes y aún sobraría espacio. Cuando uno vive en un mundo que cree que es casi infinito en extensión, casi limitado en recursos, relativamente vacío o vacío de población, bueno, pues en ese mundo está muy claro que ese mundo concebido así, rápidamente se ve que puede ser apropiable, que puede ser conseguible, que puede ser eso. Ahora bien, si tú pasas de ese mundo casi infinito, casi limitado, relativamente vacío, a un mundo limitado, un mundo finito, de pequeña extensión o de relativamente pequeña extensión, y encima muy poblado, ese mundo no puede ser ya apropiable, solamente puede ser compartible. Y es la gran diferencia entre el mundo océano, que es un mundo donde las virtudes y los valores ligados a la apropiación tienen sentido, a un mundo limitado, el mundo isla, que el mundo isla está muy limitado. Bueno, la isla acaba donde llegan las olas y luego hay otro límite que es el horizonte. Y se acabó, no hay nada más. Y ese mundo no puede ser apropiable porque si te apropias de parte de él, echas a quien esté ahí, ¿eh? Solamente puede ser compartible. Esta diferencia es muy grande. De hecho, las islas en Polinesia que han triunfado en sostenibilidad son islas relativamente igualitarias. Son islas donde no hay una gran diferencia de clases. Donde, por ejemplo, una pequeña diferencia con lo que tenemos aquí, pues por ejemplo, digamos, los líderes, los, podrías llamarse, los jefes, en fin, los reyes de los linajes, de los diferentes clanes, pues nadie los mantiene. Trabajan en su huerto, pescan y cazan como los demás. Simplemente son los portadores de la tradición, dirimen casos de conflicto, distribuyen excedentes entre la población necesitada, etcétera, etcétera. Pero no tienen poder, no son una clase política que vive de, y que los demás lo mantienen, sino que ellos mismos son como los demás, ¿no? Entonces, es interesante porque incluso siendo aristocracias, digamos, bueno, hereditarias, el hijo de un jefe es muy probable que sea jefe, sin embargo su papel es muy limitado. Y sí, existe un consejo de notables que puede, las decisiones del jefe puede, e incluso otros jefes también pueden intervenir, y pueden intervenir familiares y gente que no es familiar, etcétera, etcétera. O sea que es un poder muy laxo y muy repartido. Bien, pues entonces es interesante porque nos lleva a una situación que tiene una aplicación en este momento muy clara. Y es que si se quiere vivir en un mundo isla de una forma perdurable, de una forma sostenible, no hay más solución, a largo plazo al menos, que una sociedad que sea relativamente igualitaria, o al menos no muy desigual. Porque en un mundo isla, en un mundo tan limitado, una sociedad muy desigual entre unos que tienen y otros que tienen poco, entre unos que tienen mucho, etcétera, etcétera, pues a la larga, provoca una serie de tensiones que son muy contrarias a la sostenibilidad, a poder vivir generación tras generación en ese entorno. Y eso es interesante porque, como ustedes saben muy bien,
pues en las últimas décadas, en sociedades industrializadas como las occidentales, se ha producido un fenómeno nuevo. Hasta ese momento, desde la revolución industrial, cada vez las diferencias de renta, de ingreso entre las personas, entre las familias, entre diferentes clases sociales, eran cada vez menores. O sea, las distancias se iban haciendo menores, si no desde la revolución industrial, por lo menos desde la crisis del 29 fue así. Y sin embargo, en los últimos, desde esa precisamente revolución neoconservadora de finales de los 70, principios de los 80, las diferencias se han vuelto a avivar. Y en este momento son mayores que las que había hace 30 años. Hace 20, 30, en fin, según los países. Nosotros llegamos más tarde y entonces el proceso es más reciente, pero bueno. Esta es una situación que precisamente llama la atención porque ya digo que en una sociedad que pretenda ser sostenible en un mundo isla limitado, más bien la tendencia sería la contraria. Habría que ir a sociedades más igualitarias. Bien, otro gran tema es la economía. La economía, oh, que hemos tocado la economía. Pues bien, hay una conclusión muy clara. La economía de un mundo isla, de un mundo limitado, acotado, nada tiene que ver con la economía de un mundo océano. Y eso es así por una cosa muy sencilla, por lo que decíamos antes. En un mundo océano siempre hay un nuevo territorio que ocupar, un nuevo recurso que explotar, un nuevo desecho que emitir. Siempre. Por lo tanto, la idea de sostenibilidad no tiene mucho sentido. ¿Para qué ser sostenible si podemos ir más allá? ¿Para qué serlo si podemos descubrir nuevas cosas? Si se nos agota el carbón, tenemos el petróleo. Y si se nos agota el petróleo, lo que sea. Si en este momento ocupamos este territorio y lo degradamos o lo erosionamos el suelo o lo contaminamos, bueno, no pasa nada, hay otro territorio después, ¿no? Pues la marcha hacia el oeste de los Estados Unidos, ¿no? Se talaba el bosque, se llevaba allí el ganado, cuando se acababa de erosionar las tierras, se seguía al siguiente bosque, se talaba de nuevo, se llevaba otra vez el ganado y los cuatro indios que había por allí, claro, se apartaban del camino porque eso se estorbaba, ¿no? Bien. Bueno, pues esta economía es coherente dentro de un mundo. Una economía del crecimiento económico, donde se supone que de forma continuada y limitada la economía debe seguir creciendo, porque además si no crece, pasa lo que nos pasa ahora. Si la economía no crece, todo va mal, porque todo está hecho para que la economía crezca, ¿no? La producción debe de crecer para que el consumo crezca, y es necesario que el consumo crezca para que la producción crezca. Y si resulta que, por ejemplo, como ocurre ahora, no hay demanda interna en este país, por lo que sabemos que ha pasado, entonces no tira del consumo y que a su vez no tira la producción. Solamente se puede confiar en exportar para que otros consuman. Bueno, esta es la situación en que nos encontramos. Esto es una máquina que está diseñada precisamente para el crecimiento y que cuando empieza a crecer más despacio y no digamos si se para, entonces como máquina deja de funcionar. Pero esto solamente es coherente dentro de una visión de un mundo océano, dentro de una visión de que el mundo es ilimitado, de que el mundo tiene recursos prácticamente infinitos, de que hay otros planetas que conquistar, etcétera, etcétera, etcétera. Desde una visión de un mundo isla, decir, no, el planeta Tierra es lo único que tenemos. Todo eso de los planetas este año que se pueden colonizar son meras quimeras, como son, por cierto. Tenemos que vivir en este planeta y somos ya 7.000 millones. Y dentro de 20 o 30 años seremos al menos 9.000. Esto es lo que hay, no hay más que esto. Y sí, podemos todavía encontrar nuevos recursos. Por supuesto, podemos tener una tecnología más eficiente de cara a su uso. Podemos luchar contra la contaminación, pero todo hasta cierto punto, porque el planeta es el que es. No tenemos cinco planetas detrás, que podamos seguir ese proceso de expansión. Tenemos el que tenemos. Y entonces vivimos en una isla planetaria, que es el planeta Tierra. Y se acabó. Y la economía que servía para un mundo que ha acabado en la globalización, que cada vez era más amplio, más extenso, más intensivo en recursos, en energía y tal, es una economía que no sirve porque no está hecha para eso. Las economías son construcciones humanas, ¿eh? No son más que esto. No sirve para un mundo isla. Y en un mundo isla sirven otras cosas. Ese es un poco el objetivo de todos los capítulos del libro. Y ya para concluir, acabo un poco hablando del futuro. Los futuribles, los futuros posibles que nos esperan, se distinguen dos tipos, por así distinguirlo de forma así grosera. Los futuros de seguir creyendo en la expansión y los futuros de creer que la expansión tiene que ser convertida en sostenibilidad. Y los de expansión, pues, antes o después, de forma más traumática o menos, acaban en una situación de colapso. Es lógico. No es la primera vez.
Muchas civilizaciones humanas han colapsado en mayor o menor sentido, es decir, que cuando no han podido seguir creciendo, bien porque otras comunidades humanas se lo han impedido, bien porque los recursos han sido sobreexplotados o bien por causas externas que han confluido con las otras dos, pues estas sociedades han colapsado y se han quedado sociedades mucho más reducidas en tamaño, en población, en economía, etcétera, etcétera. No es nada nuevo. Nunca ha ocurrido, claro, un colapso planetario, pero ahora como todo es global, pues de seguir así, pues de seguir por esa línea antes o después, acabaremos en una situación de un colapso más o menos traumático. Puede ser muy, muy traumático o puede ser solo traumático. Esa es un poco la alternativa. No, por más vueltas que le das, no encuentras otra alternativa de seguir por este camino. Si se opta por el camino de la sostenibilidad, bueno, pues entonces no es fácil, evidentemente, y puede haber como dos vías. Una sería, que como alguien dijo, ya lo quisiera ver yo, una especie de sostenibilidad de lo global a lo local, que consiguiéramos una especie de gobierno mundial, que encima ese gobierno mundial se diera cuenta que la expansión no puede seguir y que optara por la sostenibilidad, que tuviera suficiente influencia, poder, convicción para que el resto, o la gran mayoría de habitantes de este planeta, estuviera de acuerdo, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pues como poder ser, puede ser, pero no parece precisamente nada viable desde en este momento, ¿no? Entonces solamente queda la última opción, que es una opción con sus limitaciones, pero que parece la única aceptable, que es ir de lo local a lo global, y es decir, que lo que tenemos que intentar hacer son proyectos, aunque sea a muy pequeña escala, incluso a escala personal, familiar, comunitario, municipal, comarcal, en fin, región, como mucho pequeño estado, y digo ya mucho, ¿no? Que de alguna forma en esas sociedades o esas comunidades, pues poder ensayar este referente de sostenibilidad y dejar de lado o ir dejando progresivamente el referente de la expansión. Difícil también de hacerlo, a no ser que se entre, como por ejemplo esto de decirlo hace 6 años, se sonreía y decía, oh, inocente, ¿no? Y hasta hoy, en vista un poco de esta crisis que no para, pues hoy todo parece posible. Todo parece posible porque las recetas, digamos, estándar no funcionan o no funcionan suficientemente. Bien, pues entonces, esta visión de la sostenibilidad desde lo local a lo global, hasta llegar a una especie de mosaico de sostenibilidades locales en un archipiélago de mundos-islas, sería un poco la metáfora, ¿no? La metáfora. No se trata de tener un único mundo regido por las mismas normas, ¿no? Esto parece muy peligroso, aparte de todo, muy peligroso. Aparte de que sería muy difícil hacerlo de forma más o menos democrática, parece ser que tendría que ser algo más o menos impositivo o muy impositivo. Entonces yo creo que la vía de lo local, bueno, no garantiza de que lleguemos a una sostenibilidad planetaria, pero la ayuda y no, por lo menos no la entorpece, ¿no? Y desde ese punto de vista se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que yo soy un defensor de una economía centrada por ejemplo, en lo local. Yo creo que en este momento sigue habiendo una tendencia muy fuerte de globalizar, hacer las cosas planetarias, globales. La economía. Yo creo que eso lo único que hará será facilitar esos horizontes de colapso. Y yo soy partidario de, en la medida que se pueda, en la medida que sea posible, porque estamos muy atados por muchas cosas, de relocalizar, ¿eh? Relocalizar. Pues un simple mercadito local, pues hace su pequeño granito de arena, ¿no? De alguna forma todo va a favor de globalizar y nada va a favor de localizar, pero creo que es un. Yo pienso que la economía tiene que ser una economía más cercana, más pequeña, o si quieren, más pequeña, más cercana y más lenta. Desde el punto de vista ecológico es totalmente correcto. Una economía más pequeña, más cercana y más lenta, permite que los sistemas ambientales puedan recuperar mejor de los impactos, ¿eh? Permite al mismo tiempo graduar la economía, la extracción de recursos, el vertido de desechos a los ciclos naturales. Pero naturalmente ahora no triunfa eso, sino todo lo contrario. Cuanto más grande es una economía, cuanto más lejana influye y cuanto más rápida veas el tema de la innovación, pues esto es un poco lo que cuenta. Por supuesto, por ese camino vamos a donde vamos. En cambio, si vamos en dirección contraria, por heterodoxo que esto pueda ser, por herético, por extraño, no es nada extraño. Cuando se empieza a analizar un poco a fondo, se ve que la verdadera locura está en la economía tal como se mueve en estos momentos. Es que además es una cosa totalmente.
Por poner una cosa, bueno, aquí no hay una pequeña pizarra para ponerlo, pero fíjense, yo que he trabajado tantos años en cuestiones medioambientales, ¿qué tiene que decir la economía a los problemas medioambientales? Porque fíjense, la economía es un subconjunto, está metido dentro de un conjunto más amplio que es el medio ambiente. Del medio ambiente extrae recursos, al medio ambiente descarga desechos y de ese medio ambiente recibe servicios. Por ejemplo, la regulación climática es un servicio que nos hace la biosfera, la capa de seres vivos sobre la Tierra, que nos regula. El invierno es el invierno, bueno, por unas condiciones de inclinación de la Tierra, y el verano es el verano, pero luego aparte de eso hay muchas regulaciones, ¿no? Bien, entonces el clima, el ciclo hidrológico, gracias a la energía del sol, bueno, el agua de los mares se evapora y descarga sobre los continentes. Si tuviéramos que desalar el agua del mar y bombearla a los continentes, pues el coste energético se ha calculado que sería el 80% de toda la energía que utilizan los humanos en este planeta en estos momentos. El 80% para sustituir al ciclo hidrológico, algo que la naturaleza hace gratis. Luego no nos gusta porque unos años llueve más, otros menos, en sitios no cae ni gota, en otros llueve mucho, pero bueno, eso ya es una cuestión secundaria. Bien, pues entonces, ¿cómo va a funcionar la economía cuando los recursos que extraemos del medio ambiente les adjudicamos unos precios muy bajos? Por ejemplo, los recursos no renovables, que es el caso más típico, nosotros no pagamos su sustitución. Los extraemos, metemos la bomba, sacamos el petróleo, pero claro, el petróleo no se renueva y luego no lo sustituimos. Con lo cual, resulta que estamos pagando un precio muy bajo porque deberíamos incluir también el coste de reemplazar ese petróleo. Y como ese petróleo no se puede reemplazar porque no es renovable, pues debíamos dedicar una parte de la energía y de las ganancias dinerarias de ese petróleo en, por ejemplo, pues establecer sistemas de energías renovables que al acabarse el petróleo pudieran sustituir la aportación energética del petróleo que hemos utilizado. Se está haciendo, no, es decir, no hay un impuesto, no hay una tasa que dice no, sobre el petróleo, sobre el barril de petróleo va a estar esta tasa y se va a dedicar íntegramente a sustituir por energías renovables. No, los estados tienen sus tasas que le vienen muy bien. Vean el caso del céntimo sanitario. Cuando es un desastre de administración el sistema sanitario de este país, se recurre pues que eso que las gasolinas paguen 4 céntimos y medio o 4,80, como en esta comunidad, para cubrir un agujero que es el sanitario que no tiene nada que ver con la energía, ¿eh? Entonces, funcionamos así, ¿no? Bien, eso por los recursos. Los desechos, hasta hace nada eran gratuitos. Ahora se cobra, sí, las tasas de la basura doméstica, los residuos, al menos algunos residuos industriales. Hay un mercado de emisiones de gases de efecto invernadero que, bueno, tal, pero hasta hace nada no se pagaba. Y los servicios son gratuitos, todo lo que la naturaleza hace es gratuito. Entonces, ¿cómo va la economía, que es la ciencia de la asignación óptima, a asignar eficientemente precios a los recursos, a los desechos y a los servicios, cuando los primeros son mucho más baratos de lo que deben ser, los segundos son casi gratuitos y los terceros, los servicios son gratuitos del todo? Es imposible, la máquina no puede funcionar. Pues así nos va, pues sí, claro. Es que no está pensado, porque la máquina económica está pensado suponiendo que ese medio ambiente es infinito a la hora de dar recursos, infinito a la hora de absorber desechos e infinito y por lo tanto gratuito a la hora de proporcionar servicios. O sea, está pensado para un mundo océano, un mundo infinito. Pero es infinito nuestro mundo, no. Ah, pero hemos hecho como si fuera infinito y hemos elaborado unos criterios como si fuera infinito. Pues evidentemente con esos criterios en un mundo isla planetario como es el actual, pues nos vamos evidentemente al precipicio. Es muy sencillo. Quiero decir, cuando tú tienes concepciones que no se corresponden a la realidad, antes o después te estrellas. Lo que pasa es que nosotros no vemos todo ese fondo. Nosotros vemos la prima de riesgo, nosotros vemos los intereses de esa prima de riesgo, nosotros vemos si hay crédito o no hay crédito, si hay, etcétera, etcétera. Pero al final, toda esa economía financiera está nutrida de cosas físicas, cosas como la energía, los materiales, los productos, los bienes, los servicios de las personas. El mundo financiero es un mundo virtual, es un mundo meramente instrumental, no tiene base, tiene solo la base de la fe. Por eso crédito viene de credo, de creérselo. Por eso la moneda es pura fe. El momento que un papel o una anotación hecha en un soporte informático no nos la creemos, la moneda no sirve para nada. Porque es eso, no tiene una realidad tangible. Pero los recursos, los desechos, los bienes, los servicios personales, la naturaleza, todo eso sí que tiene un sentido real.
Y eso está en este momento recalentado, está sobre revolucionado. La marcha es demasiado rápida y encima los resultados de esa máquina son enormemente desiguales entre los diferentes humanos, entre los diferentes países, entre los diferentes segmentos y clases sociales. Y encima no vamos a menores desigualdades como hace a lo mejor 30 años o 40 o 50, sino vamos a mayores, como está ocurriendo actualmente. En los países industrializados y en los países en régimen de industrialización o en régimen de enriquecimiento. Véanse el caso, China hace 20 años tenía un único millonario. Hoy tiene más de 1 millón de millonarios. Pero en China también hay mucha pobreza, y tanto. Yo recuerdo una china que decía, cuando yo vine a España, no a Europa, bueno, pero estaba en España, decía, mis amigos y amigas me decían, qué suerte tienes, fulanita. Vas al continente del verdadero comunismo. Y yo, claro, ya, bueno, comunismo, en fin. Sí, porque allí la gente, claro, hablaba hace unos años, atención, que es interesante. Allí la gente dice, cuando es vieja, le pagan. Y cuando la gente se pone enferma, va al hospital y la atienden. En China no, ¿eh? En China se guarda bajo un colchón los yuanes para cuando uno es viejo. Y la escuela es gratis también. En China en gran parte no, en parte sí y en parte no. Es el verdadero comunismo. Ah, interesante, ¿no? O sea, estaba refiriendo a la sociedad que nosotros llamamos del bienestar, que encima en España es muy limitada o era muy limitada, pero ahora nos empieza ya a añorar, ¿eh? Con lo último que está cayendo, ¿verdad? Nos parece un poco. Y sin embargo, ese es el portento mundial. El portento mundial es una sociedad que más allá de sus carcasas y de su bandera roja y todo demás y toda esta historieta, pues entonces es una sociedad enormemente desigual, que en solamente 2 décadas o 3 ha ido desde 1 millón de millonarios hasta gente que sigue estando en la privación, una privación muy gorda, con encima añadido los problemas ecológicos que ha traído la industrialización, que eso no lo sabemos, porque en gran parte me dijo una persona, un alemán, que fue como técnico después de la reunificación, que fue a la Alemania Oriental, la Alemania del bloque socialista, y dijo, nos avisaron de cómo estaban las cosas, pero no nos lo creímos hasta que lo vimos. O sea, aquello era una bomba de relojería. Aquello era una serie de costes ambientales almacenados en el silencio más total durante años, que en cualquier momento podían saltar. Contaminación de acuíferos, problemas de tóxicos industriales a punta pala, etcétera, etcétera. El día en que se descubre en China la situación medioambiental real, va a ser una bomba de relojería. Ya lo es. En este momento la mayor parte de las protestas en China, y hay miles al año, son por motivos medioambientales. Porque es una de las pocas cosas que el régimen un poco tolera, porque como teóricamente son las autoridades locales las encargadas de estas cuestiones, el gobierno central dice, bueno, que choquen con las autoridades locales y yo me quedo aquí. Yo al final siempre estoy aquí y yo no me erosiono, ¿no? Que se erosionen ellos. Pero es así. Los problemas de contaminación de las aguas, del aire, del subsuelo, el tema de las grandes infraestructuras, la presa de las Tres Gargantas, la ocupación por urbanización de los terrenos más fértiles, bueno, todo eso está al orden del día. Esos costes en este momento parece que no influyen en la economía china, pero sí que influyen. Se ha calculado, el propio gobierno ha calculado que los costes en este momento ecológicos de la economía china equivalen al 5% del PIB cada año. O sea que es unas cantidades muy grandes, ¿no? China crece muy rápido, pero también sus costes también y sus daños, ¿no? Bueno, pues estamos así, ¿no? Esto, China está haciendo lo mismo que hizo Europa y Estados Unidos, pero a lo bruto, o sea, a lo grande, ¿no? Ha dejado pequeñito el proceso de inmigración del campo a la ciudad de Europa, el proceso en Estados Unidos, bueno, lo de China es espectacular. Sin embargo, esto no puede continuar tan bien indefinidamente. Por eso los chinos están en Groenlandia, por eso están en el Ártico, por eso están en los fondos marinos, porque necesitan recursos crecientes para esa economía que es la fábrica del mundo, ¿no? Bien. Esta es la situación. Bien, pues entonces el futuro un poco acaba ahí y el autor, claro, se inclina, como he dicho yo antes, por este futuro de sostenibilidad global construida a partir de lo local, de iniciativas locales, sabiendo perfectamente y conociendo perfectamente las limitaciones que tiene. Yo, por ejemplo, en este proceso de Agendas 21, que seguramente conocerán de estos años pasados, pues yo fui por lo menos a 20 municipios, por lo menos a 20, para hacer la conferencia inaugural, luego ya no me volvieron a llamar. Pero bueno,
conferencia inaugural sí que fui 20 veces y yo les decía, cuidado, sé que al final se pegarán contra un muro, pero tal como están las cosas, al menos sabrán que existe un muro, ¿no? No piensen que de aquí van a sacar nada, les va a llover del cielo, pero al menos debatirán sobre cosas que son fundamentales, importantes, y sin estas agendas 21 seguramente no lo harían. Pero bueno, evidentemente los resultados sean los que había esperar, o sea, prácticamente muy pocos, ¿no? Bien, ya lo sé, serán limitaciones de lo local, perfectamente, pero eso no quiere decir que no se puedan hacer cosas ni que se puedan, sobre todo, crear una cierta dinámica que confiemos que con el tiempo pueda tener ya una cierta influencia sobre el rumbo de la economía y la sociedad más general, ¿no? Bien. Bueno, pues con esto acabo, ya creo que me he alargado mucho, pero cualquier cuestión que quieran plantear, tenga que ver con lo que yo he hablado o no, porque afortunadamente estos temas prácticamente abordan cualquier cosa, entonces cualquier aspecto, entonces cualquier cuestión que quieran comentar, preguntar, criticar, aclarar, en fin, lo que quieran, pues es el momento. Si algún golfer alguna pregunteta. Eso sí, una cosa. Tengo un oído un poco taponado por esto de estos días de otoño, así que por favor, fuerte. Simplemente eso. Sí, comienza tú si vas. Yo voy a decir una entrevista que iba a hacer en un pelote, no recuerdo quién, cuestionar el tema del decrecimiento. Sí. Sí. En Francia, en otros dos, que parlen sí. De crecer, ¿verdad? Sí. Y recuerdo que usted lo criticaba, ¿no? Porque, bueno, tenía que hablar de hablar más de desenvolvimiento que de crecimiento. El que pasa es que el tema de crecer parece incluso algo inevitable, algo lógico. En estar unos segles creciendo, pues arriba el momento de tirar cada baile de crecer. Volía un poco reflexionar sobre ese tema, ¿no? Perquè hi ha gent que s'oposa directament a parlar de decreixement. Sí. Bien, el decrecimiento parece una palabra, tiene una ventaja. Es una palabra más nueva que, por ejemplo, sostenibilidad o desarrollo sostenible y todas esas cosas, y parece más radical, ¿no? Dice, no, decrecer, ¿no? O sea, ya parece ya uno de los más... Bien, decrecimiento ha sido un término que lo ha puesto de moda o relativamente de moda una serie de una escuela francesa alrededor de gente como Latouche y algunos otros, ¿no? Y bueno, yo entiendo que es una palabra que tiene su pegada, por así decirlo, pero el problema que hay es que cuando intentas un poco analizarla más a fondo, te surgen muchas preguntas. Primero, ¿de crecimiento de quién? ¿De quiénes? ¿Respecto a qué? Claro. Entonces, hay una cuestión que creo que ustedes estarán totalmente de acuerdo. Hay países, hay sociedades en este planeta, en este momento, que deberían disminuir, menguar, reducir, si quieren decrecer, que a mí no me gusta porque parece que el crecimiento sigue siendo el rey, ¿eh? O sea, crecemos, decrecemos, ¿no? Parece que no nos hemos liberado del crecimiento. Efectivamente. Pero hay otras sociedades, comunidades, países que tendrían que estabilizarse, ¿eh? Decrecer sería ir así, ¿verdad? Estabilizarse así. Y nadie negará que hay países, comunidades, pueblos que pueden, si lo consideran conveniente, y deben crecer, porque sus niveles de consumo, sus niveles de producción son muy bajos. Por lo tanto, primera objeción, el decrecimiento solamente sería, en todo caso, una especie de recomendación o referente para los ricos, para los países ricos. Pero dentro de los países ricos nos podríamos plantear, ¿y todo el mundo debe de crecer? ¿Los que tienen el 20% de las rentas del país deberían de crecer? ¿O solamente deberían de crecer el 50% superior, el 20% superior o incluso el 1% superior, ese famoso 1% que se habla de Estados Unidos? Bien, ¿y luego de crecer en qué? ¿En actividad económica? O sea, ¿en el PIB? ¿Vale? ¿En producción y en consumo? ¿Vale? ¿En capital físico? Había que demoler cosas, puentes, infraestructuras. ¿Y en el capital humano? Supongo que nadie hablará de crecer en capital humano, la capacidad de las personas de técnicas, procedimentales, etcétera, etcétera.
¿Y la población? ¿Debería de crecer? ¿Debería estabilizarse? ¿Puede seguir creciendo todavía? Entonces, aparece una serie de cuestiones que entonces yo veo clara una cosa. Frente al decrecimiento, el término sostenibilidad es mucho más interesante. Es más antiguo y más interesante. ¿Por qué? Porque los que tienen poco pueden crecer siempre que sean sostenibles. Y los que tienen mucho tendrán que decrecer porque si no, no son sostenibles. Entonces, no es el crecimiento o el no crecimiento o la estabilización la clave, sino la sostenibilidad. Tú puedes crecer siempre que te mantengas en una zona sostenible y tendrás que disminuir si te has pasado de esa zona sostenible. Si nosotros hemos pasado los límites, tendremos que reducir. Pero otros que no han llegado podrán seguir creciendo, Entonces me parece mucho más interesante el término sostenibilidad que el decrecimiento. Y luego cuando han intentado... Hay una cosa que sinceramente me molesta de la TUSH. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Pero una cosa que me molesta es que dice chorradas, ¿no? Muchas veces. Vamos a decirlo así claramente, ¿no? Es que es verdad. En fin. Dice chorradas. El desarrollo es un concepto tóxico. Bueno, tío. ¿De qué desarrollo estás hablando? El desarrollismo, el desarrollo económico y el desarrollo personal. También es tóxico. Que una persona, las capacidades que tiene, las potencialidades... Y el desarrollo embrionario, y el biológico, y el... Claro, el tóxico. ¿Por qué no precisas, no? Luego le gusta mucho hacer frases que no son suyas. Y las pronuncia como si les hubiera ocurrido a él. Y tú dices, esto de fulanito, de hace 30 años, de 40 años. Esa que se queda muy serio y dice, el que piense que se puede crecer de forma infinita en un mundo infinito, o es un ignorante, o es un economista. Él es economista, por cierto. Y lo suelta así. Es una frase de otro economista que se llama Kenneth Bauding de hace 30 o 35 años. Hombre, pues di que es de Bauding, no es tuya, ¿no? Este tipo de cosas. Bueno, en lo que quiero decir, yo creo, tengo una impresión además, ya que estamos en la Twitch, tengo una impresión un poco, la verdad es que de fondo la lamento, una impresión bastante negativa sobre la intelectualidad francesa, ya voy a decirlo así claramente. O sea, porque, por cómo se miran el ombliguito, o sea, Vamos a ver. Ya quisiera yo. Yo no tengo particular simpatía por el mundo. Es que estoy diciendo las cosas claras. No tengo particular simpatía por el mundo anglosajón. No lo tengo. Por el mundo anglo-norteamericano. Ya quisiera yo que en Europa hubiera verdaderamente unas bases sólidas de pensamiento e intelectualidad alternativa. Me gustaría que los franceses se miraran menos el ombligo y pontificaran menos, sobre todo los del sur. Me gustaría que los alemanes fueran menos cuadriculados y fueran menos enervantes a veces. Me gustaría que los italianos fueran más sólidos y me gustaría los españoles, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero es que desgraciadamente los tópicos siguen funcionando. Entonces, yo, que hago en gran medida, si quieren ustedes verlo así, divulgación, tengo que reconocer que los anglosajones son los mejores. Y a mí, tengo un especialista, pero no hay más remedio. Y ver una divulgación de un alemán, bueno, no veas la divulgación de un alemán, ¿cuál puede ser? Casi Kant se te queda pequeño, ¿sabes? Bueno, pues entonces es así. Entonces, lo que me molesta es que cosas que están inventadas desde hace ya muchos años no se digan de dónde vienen. Y entonces, me molesta de que porque esté de moda un término y se corra la voz, entonces sin analizar. Mira, otra cosa que me ha molestado años pasados, ahora ya me da igual, porque total, pero una cosa que me molestaba, yo he trabajado en indicadores de sostenibilidad y desarrollo sostenible. Hice mi tesis a los 25 años de indicadores de desarrollo sostenible. Y una cosa que me molestaba es que todo el mundo hablaba de huella ecológica, y seguro que ustedes la han oído hablar, que es un indicador que es muy poco sólido. Reconozco sus buenas intenciones, pero es muy poco sólido. Se puede destrozar. Entonces, mi planteamiento es el siguiente. Nuestros adversarios son poderosos, tienen casi todo. Solamente tenemos unas cuantas cosas. Entusiasmo, curiosidad, y tenemos que tener solidez a la hora de argumentar. Porque si estamos en total minoría, y ya saben ustedes a qué me refiero con nuestros adversarios, pongan ahí a quien quieran, pero ya saben quiénes son. Entonces, si nosotros no tenemos una argumentación sólida, nos machacan. Si de todas formas nos van a machacar. Pero bueno, al menos que nos machaquen, claro, al menos que nos machaquen de forma gratuita, ¿no? Entonces, por eso me molesta. Cuando se hace algo, se tiene que hacer lo mejor posible. Para aguantar, hay que blindarlo, porque va a recibir dentelladas por todos lados. Porque todo esto es herético, todo esto es considerado, pues eso, infantil, iluso, radical, peligroso, ese tipo de cosas.
bueno, todo esto es una explicación por lo del decrecimiento. Ya han visto que no me gusta el término, ¿no? Eso ha quedado claro, ¿no? Ha quedado claro y tal. Pero bueno, de todas formas, Latouche dice cosas también muy interesantes. En gran medida no son suyas, por supuesto, pero bueno, las dice, ¿no? Las dice, ¿no? Las dice. No, es que les voy a contar una cosa para que vean cómo estamos, ¿no? Mira, voy a contar una cosa. No voy a decir nombres, pero hemos estado detrás de un importante medio de difusión de prensa escrita de que hiciera una pequeña entrevista en relación a este libro. Si este libro fuera, vamos a ver, fuera un encargo, yo he hecho libros de encargo, básicamente casi todos los libros que he hecho han sido de encargo, me los han encargado, yo qué sé, la Generalitat, las diputaciones, ayuntamientos, lo que sea, ¿no? Y esos libros me los han pagado, normalmente, algunos no me han pagado, pero bueno, ese es otro tema. Y entonces son libros que son mejores o peores, yo creo que son muy dignos, incluso muchos son muy buenos, pero son encargos. Bien, entonces, si esto fuera una cosa así, yo diría, oye, mira, he sacado un librito, oye, hacemos un poco de publicidad, porque así de esta forma. Pero resulta, da la casualidad, que este librito, y me da igual decirlo yo, porque si no sería eso que dice la falsa modestia, este es uno de los mejores libros, sin duda alguna, que ha salido en los últimos años, y posiblemente el mejor de este último año. Yo he intentado leerme todos parecidos que han aparecido, y la verdad que han sido decepciones. Entonces, cuando esa es la situación, y le dices a alguien, oye, no podías, no sé, mira a ver si me puedes hacer alguna entrevista algún día, cuando tú te venga bien, dentro de 2 meses, yo qué sé, y resulta que se anda por peteneras, y resulta que viene el señor Latouche y le hace dos, de página entera, entonces tú piensas lo que siempre has pensado, ¿qué provinciana es esta sociedad, esta valenciana nuestra? ¿Qué provinciana es que viene uno que porque venga de París y no dice más que lo que dice, resulta que ahí le, como viene de París, ¿verdad? Y resulta que tienes a otro que da la casualidad que vive aquí, y resulta que no, como no es famoso, como resulta que va por lo local, como no le van a dar el Pulitzer, como no firman el Café Gijón, como no... pues así funcionamos. Y si el libro estuviera bien, pero simplemente bien, yo diría, bueno, está bien, pues sí. Pero el libro no está bien, el libro está muy bien. Vuelvo a repetir, es de lo mejor que se ha aparecido en castellano y en catalán en los últimos 3 años que yo haya seguido. Se me puede haber escapado algo en su género, claro. No en todo el ensayo, sino en el tipo de ensayo que puede tener este libro. Y no estoy hablando de narrativa, ni de bestseller, no, de eso no estoy hablando. Yo estoy hablando de esto. Bueno, pues es un libro artesanal que se está vendiendo pues casi boca a boca, ¿no? Porque no, como no estás en los circuitos, pues entonces te encuentras con esa situación. Y es un poco lastimoso. Un poco lastimoso, lo he puesto como ejemplo simplemente. Es un poco lastimoso porque entonces tú piensas, ¿cuántos talentos estamos perdiendo? ¿Cuántas personas que tienen cosas que aportar simplemente porque no tienen un nombre o porque no tienen tal o porque qué despilfarro es este tan grande, ¿no? De un país que todavía funciona así, ¿no? Qué triste, ¿no? Creemos que había un poco pasado esa fase, ¿no? Pues esa fase existe, sigue existiendo todavía. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, más cuestiones ya que aquí me he explayado aquí. ¿Ahí? Fuerte, ¿eh? Una historia. A ver, yo tu libro no me lo he leído, pero el de decrecimiento sí que he leído algunos. Una cosa que no me gustaba es que a la hora de especificar cómo ellos hablan de pasarse a una sociedad decrecentista, ¿no? Pero a la hora de especificar cómo, no te lo dicen. Hace como un vacío, cita a varios autores que te dicen si ese cambio se va a hacer a partir de las personas, de la asamblea, o lo va a hacer la policía, el gobierno, a base de leyes. Tú estabas hablando de cambiar también el imaginario, por llamarlo de alguna forma, de una de océanos a una de isla. ¿Este cambio, aparte de las agendas 21, cómo propones tú que salga? Sí, aquí hay concretamente, hay al final, hay un cuadrito, que es muy sencillo, parece que está hecho así, pero que de sencillo no tiene nada, es a base de años de darle vuelta, donde se recomiendan como 10 iniciativas, ¿no? Que un poco irían en la línea de precisamente de esa sostenibilidad a nivel local. Y tú me puedes preguntar, bueno, pero esas 10 líneas, ¿cómo llevarlas a cabo? Bueno, pues se pueden llevar a muchos niveles, se pueden empezar incluso a llevar a escala personal. Mirad, cuando tú
Estás en un aeropuerto, yo no voy a los aeropuertos, pero bueno, alguna vez he ido. Y escuchas la siguiente conversación. Fulanito o fulanita, ¿a dónde te vas este año de vacaciones? Allí con las maletas. Dice, pues voy a donde sea. Y dice, ¿y no te vas a donde te fuiste el año pasado, que te lo pasaste tan bien? Dice, si ya estuve el año pasado, ¿para qué voy a volver? ¿Eh? Interesante reflexión. U otro fulanito, que le dicen, oye, dice, ¿por qué te vas a Gotemburgo? Dice, ¿te interesa algo Gotemburgo? Dice, no, como Ryanair me lo pone a 10 euros, pues me voy. Vamos a ver. Cuando tú piensas el fondo de todo eso, y el fondo de todo eso es el siguiente, ¿saben cómo funciona una compañía aérea, no? O sea, funciona con un sistema que funciona en muchas empresas. Los primeros 20 o 30, 40, en fin, los billetes que sean, cubren los costes, y a partir de ahí, el que consigas, prácticamente puedes ofrecer el billete a precio cero o casi cero, porque no te aumentan los costes. Lo poco que ofrezcas, pues es ganancia. Pero es que te da igual la ganancia. Si tú lo que quieres es derribar a la competencia, ve así los problemas que tiene ahora Iberia con Ryanair, por ejemplo, y por eso ha comprado Vueling y el ERS que les espera y todo lo demás, pues entonces el tema es muy sencillo. Entonces machacas la oferta, como hace Ryanair, con 10 millones de boletos de esos, de como se diga eso, de entrada de esas, a un euro, o a 5 euros, o 10 euros. Y tú, entonces, la observación que, como persona que tienes ante eso es, ah, yo voy porque es un chollo. Pero vamos a ver, escúchame. Vale. Aunque los primeros 20, 30, 40 billetes cuban el avión, muy probablemente al final resultaría que esa empresa no tendría tantos aviones ni haría tantos viajes, de no ser por vosotros y los viajes chollos. Y además ellos piensan que la siguiente vez ya no te ofrecerán un precio chollo, pero si te lo ofrecen baratito, tú picarás porque como has ido antes, etcétera, etcétera. Bien, y al final, vamos a ver, el dióxido de carbono que aumenta como gas de efecto invernadero, el calentamiento global, eso no tiene importancia. Y la bencina de la aviación, que se ha utilizado en el avión, que es derivado petrolífero, que es no renovable, y por lo tanto, bueno, si se acaba, se acabó, eso tampoco cuenta. Y ya la paradoja de las paradojas, que cuando haces un viaje internacional, ni los impuestos sobre esa bencina de aviación se pagan por parte de las compañías aéreas, ni se adjudica las emisiones de CO2 a ningún país, a ningún estado, tú, eso también te da igual, ¿no? Resulta que cuando ves las estadísticas, bueno, esto es una cosa llamativa, pero es así. Si tú tienes que hacer un viaje de Madrid, por ejemplo, Palma-Mallorca, se paga un impuesto por el combustible de aviación. Pero si es Madrid, por ejemplo, Cancún, ni se paga en España, ni se paga allí, no se paga. O sea, el comercio internacional no está gravado y por lo tanto está subvencionado. O sea, que hacer las cosas a larga distancia comparativamente es más barato que hacerlo a corta. ¿Veis? La localización siempre es al revés, pero localizar es siempre difícil, globalizar es fácil. Entonces, tú, frente a tu viaje o tus vacaciones, puedes tomar actitudes. Por mucho que te lo ofrezcan a 1, a 10 o a 50 euros, puedes pensar que tú no pintas nada en Gotemburgo, o no pintas, o por qué no volver al sitio donde yo estuve el año pasado, que me lo pasé muy bien. Es que ya lo he quemado, ya no hay nada allí, ya el mundo es eso, ¿no? Tú puedes plantearte eso, o tú puedes simplemente ir al chollo, al menor coste, con independencia de los daños sociales, ambientales y de otro tipo que origine tu decisión. Y eso lo puedes hacer a nivel personal. Pero cuando tu comunidad de vecinos del edificio donde estás se plantea algo, también se puede hacer con semejantes criterios. Se puede hacer algo que sea razonable, que sea para el conjunto del vecindario positivo, que desde el punto de vista ambiental, dentro de lo que cabe, pues sea lo más adecuado, etcétera, etcétera. O se puede hacer cualquier cosa, cualquier volada, simplemente porque sea más barato o porque aparente más. Y cuando tú estás en un pequeño municipio, o en uno mediano, o en una comarca, etcétera, 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 puedes hacer muchas de estas cosas. Entonces, lo que necesitas es tener un cierto criterio de hacia dónde ir. Y luego viene el problema de cómo ese criterio lo puedes o no puedes, de alguna forma, insertar dentro de tu realidad.
pero hay muchas cosas que incluso a nivel personal, bueno, la elección, por ejemplo, a la hora de consumir, bueno, pues es una elección, por ejemplo, un mercado local, es una elección, por ejemplo, el reciclado frente a la utilización de nuevas materias primas, es una elección, una energía renovable frente a una no renovable, es una elección, una energía renovable de forma sostenible frente a otra no sostenible o menos sostenible, como pueda ser, yo qué sé, o los biocombustibles, o como pueda ser poner todo lleno de los generadores, ¿no? Etcétera, etcétera. Son elecciones. Muchas de esas elecciones no las podemos tomar, nos vienen impuestas, pero otras sí. Conforme vamos subiendo un poco la escala, el poder de influencia es mayor. Pero yo creo que a partir de un determinado tamaño ya de pequeña comunidad, se pueden tomar muchas decisiones. Y yo he trabajado para algunos ayuntamientos a ese nivel, aunque sea esporádicamente. Y la verdad, por ejemplo, pongo un caso muy claro. Hemos conseguido, no sé si han seguido, supongo que no, pero ha habido una gran evolución en el alumbrado público. Las antiguas lámparas, ahora las lámparas de sodio, y ahora las LEDs, ¿no? Las LEDs, que son, bueno, evidentemente mucho más eficientes. ¿Cuál es la visión normal? Es decir, bueno, la visión sostenible. Es decir, bueno, la electricidad viene de donde viene, hay solo una parte renovable. Saben que una tercera parte de la electricidad española del mix español es de origen renovable y las dos terceras partes no. Bueno, ya es una tercera parte, ¿eh? Hace no mucho era mucho menos. Bueno, pues entonces, con independencia que sea renovable o no renovable, vamos a intentar ahorrar lo más posible de energía y sin perder luminosidad. No se trata de no ver nada, pero es una tontería que vayan las lámparas hacia arriba, que lo único que hacemos es contaminación lumínica, vamos a hacer que vayan hacia abajo y si es posible, mejor un LED que una lámpara de sodio, mejor una lámpara de sodio que en un alumbrado convencional. Muy bien. ¿Verdad que es coherente? Cualquier persona puede decir. Respuesta del alcalde de turno. Ah, pues si es mucho, si resulta que consume mucho menos energía, pongamos el doble de farolas, para que haya muchas más farolas. No uno, todos, o casi todos. Respuesta del ciudadano mínimamente con Agenda 21 o sin Agenda 21. Pero señor alcalde, si vemos bien con las que hay, ¿para qué poner el doble simplemente porque utilicen la mitad de energía? ¿Veis? El campo de decisiones funciona un poco así, ¿no? Claro. Entonces, la capacidad de, a nivel de lo local, de influencia, es más grande de lo que pensamos. Porque muchas veces pensamos que la capacidad es muy, muy pequeña. Pues no lo es. Naturalmente, hay barreras muy fuertes. Pero hay una cosa que es, si las propuestas de sostenibilidad van en la dirección del sentido común y lo único que se opone a ellas es muchas veces una cuestión de precio o una cuestión simplemente, incluso ni de precio, sino una cuestión simplemente de que más es igual a mejor, pero ¿por qué más va a ser igual a mejor? A partir de unos determinados niveles, más es igual a peor, no es igual a mejor. Bueno, pues eso se puede debatir y se puede discutir y se puede... Yo recuerdo hace, antes del boom, el boom constructor, aquí en la costera, no me acuerdo. Relativamente cerca de aquí, un alcalde que nos invitó, como siempre, para hacer la conferencia inaugural de la Agenda 21, y el hombre dijo allí una cosa que dijo, a mis vecinos les planteo la siguiente pregunta. Yo no sé qué hacer. Hemos conseguido el pleno empleo en este pueblo. Era un pequeño pueblo industrial, no sé, más abajo de un tinián. No sé si estaba ya en la costera, pero bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero da igual. Era un pequeño pueblo. Hemos conseguido el pleno empleo. Tenemos un paro del 4%, que no se puede bajar porque es un paro estructural. Me dicen empresarios de hacer una fábrica más grande para así el pueblo tener más actividad, más dinamismo y tal. Sin embargo, la población local ya tiene cubierta un poco su... Vamos. Entonces, yo no sé qué es mejor. Si hacer una fábrica más grande, que venga gente de fuera, y al mismo tiempo habrá que ampliar la carretera, habrá que no sé qué, no sé cuánto, o bien, puesto que no tenemos paro, quedarnos como estamos, porque estamos relativamente bien, y no sé qué hacer. Hay una pregunta interesante, esa va en la línea del crecimiento o no crecimiento. Es decir, cuando se han llegado ya a unos niveles aceptables, porque hay que crecer. Sin embargo, le estaban tachando a este alcalde un poco de extraño por no querer una fábrica más grande. Y él decía, yo no lo tengo claro. Hay días que pienso una cosa y otros días la otra. Me gustaría que hubiera aquí una opinión en el pueblo que me dijera, ¿por aquí o por aquí? Y la gente se quedó un poco como, no se habían hecho esa pregunta tampoco. ¿Qué hacer? Bueno, pues... Hay muchas cosas así, ¿no? Muchas cosas así. Bien, ya digo, aquí había 10... Diez...
como 10 líneas para ir en esa dirección. No es ningún catecismo, son cosas muy razonables. Y entonces, pues creo que se pueden aplicar a niveles muy distintos, niveles desde lo personal o familiar hasta a niveles ya de sociedades ya muy amplias, ¿no? Y pueden servir un poco como referentes, ¿no? O sea que... Una pregunta más. En ese universo segundo Isna, imagino que está bajo los parámetros de unas reglas comunes. Pues claro, en este momento el Oriente está produciendo con mano de obra más barata, con millones de unidades cero, y nosotros estamos fabricando con una hipotética mejora laboral, con una hipotética grado 1, grado 2 de líneas ambientales, porque si no tuviésemos las mismas reglas comunes, si en las mismas reglas comunes producíamos casi lo mismo. En cambio, el peligro que tiene esto de la isla es ese efecto, que aquellos que basados en su nacionalismo, en su entorno, en su isla, hacen lo que les da la gana y exportan al precio que les da la gana. En cambio, nosotros no podemos hacerlo porque no tenemos esa misma visión. Entonces, ese enfrentamiento, ese choque, ¿cómo lo regularía usted? Pues una solución es confiar en que al final se imponga una serie de normas comunes, que sería un poco lo de lo global a lo local, que hubiera algún tipo de autoridad, un tipo de otro, económico, político, mundial, que pusiera unas reglas de juego válidas para más o menos para todo el mundo. Esto se viene diciendo de hace muchísimos años y sigue sin existir. Esto sería una opción. A lo mejor un día, no sé, las conciencias, pasa algo de los grandes políticos del planeta y... Esa sería una posibilidad. Y otra posibilidad es decir lo siguiente, decir, no, nosotros queremos una economía mucho más centrada en lo local y entonces lo que vamos a hacer es revertir un poco ese proceso. En este momento hay un gran problema y es que no fabricamos nada ya, pero no ya porque la industria no fabrique nada, sino porque encima gran parte de lo que fabrica solo un segmento de la producción. Es que la globalización ha conseguido una cosa maravillosa. Tú tenías una gran fábrica con 3.000 obreros y si se te ponían en huelga, la producción te la hundías completamente. Hoy tienes la producción segmentada en 20 o 30 unidades, desde el que te hace el primer diseño, el que te lo desarrolla, el que te hace tal, si no vean... Y el truco consiste, claro, en tener los mejores diseñadores en los países donde tienen un gran nivel de capital humano, porque se necesita... diseñadores tecnológicos y diseñadores luego ya del propio producto, y en cambio, claro, los curritos, que sean el país más baratito posible, que tengan una mínima formación. Claro, hay otros que son muy baratos, pero como no tienen ni la formación, eso no puede ser, ¿no? Y entonces segmentar a cada uno lo que tal, y encima vas sorteando limitaciones. Que aquí en este país las reglamentaciones medioambientales son muy altas, me voy al otro. Que este tiene un impuesto a sociedad del 35, me voy a Irlanda, que es del 12,5. Y como no estoy contento con Irlanda, me voy a un paraíso fiscal, ¿verdad? Es un poco... Y así sucesivamente, ¿no? Esto es una maniobra espléndida por parte del capitalismo internacional. Esto es magnífico. No tiene opositores concretos. Puede segmentar, puede hacer lo que quiera. Y si algún segmento se le revela, siempre puede saltar a otra parte. Frente a esto, que es una locura completa, porque es una locura medioambiental, pero es una locura también social, porque al final la autonomía y el control se te escapa, no se me ocurre más posibilidad de nuevo que la relocalización. Y eso significa, para hacer eso, significa que tienes que colocar de un tipo o de otro barreras, las terribles barreras arancelarias, el terrible proteccionismo, ¿no? Mire usted, todos los países han sido proteccionistas hasta que les ha interesado no ser proteccionistas. Y China lo es en una serie de aspectos también, o sea que por eso. Entonces tienes que plantearte lo siguiente, ¿qué significa esto? Que si yo importo manzanas chilenas, aparte de que las puedo importar en una época como es el hemisferio sur, pontearia, a la que aquí tenemos manzanas, dejemos ese tema. Resulta que puedo conseguir, vamos a suponer, manzanas un 20% más baratas que las manzanas locales o regionales. Pues bien, ¿por qué es un 20% más barata? Bueno, puede influir el nivel salarial en Chile, claro, pero hay otra razón, y es porque lo que he dicho yo antes, porque el comercio internacional no paga impuestos, ni si algún día hay una cuota universal por pagar dióxido de carbono, también estaría exenta. Por lo tanto, está trabajando en un dumping medioambiental porque no paga
un coste energético de una energía que básicamente, como es la energía que mueve un barco, es de carácter, como todo el mundo sabe, un barco no se mueve normalmente por velas, ¿eh? Es de carácter no renovable. Entonces, la solución es, una solución no, una herramienta, no digo la solución, una herramienta que tú puedes utilizar, es decir, mire usted, pues yo pongo un arancel, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué enseguida pasa lo que pasa, que te amenazan? Porque la única autoridad mundial que en este momento funciona razonablemente, y es una desgracia, es la Organización Mundial de Comercio, donde si no practicas el libre comercio que has acordado en unos tratados, te sancionan. Pero ese libre comercio no tiene en cuenta una serie de cosas. Primero, no tiene en cuenta una cosa muy, muy fácil, la libertad de poder dejar de comerciar. Te especializas en una cosa y luego estás pinzado, ¿no? Yo siempre cuento el caso de un país, me parece que era Costa Marfil, ¿no? No recuerdo bien, en el Golfo de Guinea, que producía 30 productos en los años 60. Arroz, cacahuetes, en fin, una serie de cosas. Y entonces llegó el Banco Mundial y dijo, ¡oh, qué tontería! ¿Ustedes cómo van a competir en cultivar arroz con Bangladesh o con la India o con tal? ¿Cómo van a competir en trigo con Canadá? ¿Cómo van a competir? Ustedes tienen que dedicarse solo al cacahuete, porque ustedes tienen los mejores terrenos del mundo para el cacahuete. Le hicieron caso y el país, y comprar en el mercado internacional con lo que gana usted del cacahuete y todo lo demás. Le hicieron caso, plantaron el cacahuete, quitaron todo lo demás, y cuando ya estaban solamente con el cacahuete, los precios del cacahuete se hundieron y en cambio los precios del trigo y del arroz ascendieron. Con lo cual, se miambuna en el país, un país que era autosuficiente. ¿Por qué? Porque una vez especializado, tú solamente vendes cacahuetes y tienes que comprar el trigo y el arroz del mercado internacional. Y dependes tres veces del mercado internacional, por el cacahuete, por el trigo y por el arroz. En cambio, ¿qué es lo que estoy planteando yo? Mire usted, si hay razones por un dumping medioambiental o laboral o porque no se respetan los más mínimos acuerdos o reglamentaciones más básicas sobre la higiene del trabajo, los derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera, usted perfectamente puede, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista, no sé, de comportamiento, plantearse poner un arancel, ¿por qué no? Un arancel equivalente. Si aquel, por ejemplo, no se ha sumado al antiguo protocolo de Kioto, bueno, y a lo que venga ahora, si es que viene algo, y no sigue eso, usted le puede poner un equivalente, que es lo que se paga en Europa por tonelada de dióxido de carbono, ¿por qué no? Ya está, se acabó. ¿Qué pasa? Que se van a poner histéricos los de la organización, y claro, y va a haber presiones muy fuertes. Va a haber presiones por parte de todos los poderosos económicos, que evidentemente le va muy bien que haya el mínimo de reglamentaciones posibles y poderse menear en el mundo. Así. Claro, lógicamente. Esos no son tus amigos, son los otros, ¿eh? Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no utilizar ese tipo de cosas? ¿Que hay algo más absurdo que en este país, el año pasado, el invierno pasado, se pudrían las naranjas en los árboles y al mismo tiempo estar importando cientos de miles de toneladas en Europa de agrios de terceros países? Pues era así la situación. ¿Hay algo más absurdo desde el punto de vista económico que algo que tienes a mano que no valga nada y sin embargo por unas razones que algo que viene de muchos kilómetros más allá entre por unos acuerdos, por, en fin, por lo que sea? Bueno, pues esa es la economía que vivimos, la economía mundial, es decir, no hay otra. Por lo tanto, el proceso de relocalización significa que tienes que, primero, no globalizarte más y luego desglobalizarte en alguna medida. Y esto lo tenemos complicado, porque la nueva tecnología se ha hecho de forma muy segmentada, ¿no? Y no tenemos nada fácil, pero hay ciertas cosas bastante a mano que sí que podrían ser perfectamente válidas. Es increíble que no sé, los ejemplos típicos, ¿no? Que yo qué sé, pues para un producto agroalimentario resulta que la materia prima viene de 200 sitios distintos, recorre no sé cuántos, tal. Ese tipo de cosas, cuando son cosas relativamente sencillas de trabajar, no se requiere ninguna tecnología muy sofisticada ni nada de eso, ¿no? Es increíble que, pues no sé, pues que tengamos, que sea absolutamente irrentable cualquier tipo de explotación de madera y de biomasa de los montes españoles, salvo unos cuantos en el norte y en el oeste, y que sin embargo seamos grandes importadores de madera, es que, y de productos derivados, es que son cosas simplemente por cuestiones de precio, ¿no? El precio es el precio, pero como yo he dicho antes, el precio no internaliza una serie de cosas que se quedan en externalidades. Si nosotros las internalizamos, entonces los precios son otros.
pues ya está, pues a ver que se tendrá que ser otros. Ya está. ¿Cómo? Bueno, ya veremos. Pero al menos en este momento hay un cierto debate al respecto. Hace unos años parecía que esto estaba ya, no había ninguna posibilidad ni siquiera de debate, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, una cosa un poco para que veáis lo que quiero decir cuando yo decía a nivel personal, por lo menos saber dónde, el terreno que uno pisa. Vamos a ver. Cojamos a las grandes empresas, lo que yo llamo los piratas de las tecnologías de información y comunicación, las nuevas tecnologías de marras. Los piratas, cojamos a los piratas que tienen nombres, que se llaman Apple, que se llaman Microsoft, que se llaman Google, que se llaman Facebook y demás. Son maestros en esto que estamos contando. Es diseño. Un diseño en software que una vez que se hace, puede costar mucho hacerlo, pero luego puedes hacer millones de copias a coste cero. En donde se hace, fundamentalmente, y control de la compañía en los Estados Unidos de América, y luego segmentación completa. Y luego, en el caso de Apple, que trabaja con cosas tangibles, como son sus tabletas y sus tal, pues lógicamente en un país que sea el de los mínimos salarios, pero que tenga un capital humano suficiente para poder hacer los aparatitos. No lo va a llevar a Nigeria, que no lo tiene. China, ¿no? Vale. Entonces, segmentación completa. Perfecto, ideal, ¿no? Siempre se ha dicho, fabricar una cosa en un país pobre y venderla en un país rico. Estupendo. Pero vamos ahora a ver la venta en un país rico. Cuando tú vas a, por ejemplo, la tienda que tiene Apple delante del Corte Inglés, en Valencia, ¿no? Y ves allí todos los chavales allí, boquiabiertos, y se les cae la baba con la última cosa. Entonces hay que decir una cosa. Mira, chaval, pues las cosas son así. ¿Sabes que verdad que has pedido la beca y no te la han dado? ¿Verdad? Sí, ¿verdad que sí? Pues mira, esto que estás aquí babeando es el culpable de que no te hayan dado la beca. Porque resulta que Apple ha vuelto a tener la desfachatez de pedir, de hacer una declaración negativa a Hacienda, a la Hacienda Española, pidiendo que le devuelvan no sé cuánto, si 400.000 euros. Apple reconoce oficialmente que paga de sus negocios internacionales el 1,9% de impuesto de sociedades. En España está el 35% de las grandes empresas, 30-25% de las pequeñas, en Irlanda el 12,5%, el 1,9%. Bueno, Google el 2,9% tampoco, no, el 3,1%. Y además, ese dinero, ¿se acuerdan aquello de, por lo menos que tienen más años, de que lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos? Aquella famosa cita de un presidente americano. Pues ahora ni eso. Porque si repatrian ese dinero a Estados Unidos, tienen que pagar el diferencial entre el 1,9% que han pagado y el 35% que les exige la legislación americana. Con lo cual tendrían que pagar el 33,1%. Con lo cual no lo repatrian. Y ese dinero de Apple y de Facebook y compañía, que está moviéndose por los paraísos fiscales, es ese dinero que de pronto aparece en no sé dónde. Bueno, a lo mejor en la deuda española, ¿no? De pronto, ¿no? Y que va flotando por el mundo, ¿no? Por aquí, por allá, por aquí, por allá. Un excedente de capital financiero para meterse en donde sea. O sea, que pisemos el terreno. Benefactores de la humanidad, ¿eh? Filántropos. Chico, pues al menos aprende esto. Yo no te digo que no te lleves la tableta, pero que sepas, el sistema es muy sencillo. 400 euros o 500 euros por el aparatillo, y resulta que la casa en Irlanda se lo vende a la española, se lo vende hasta 500 por 499 euros, con lo cual, con un euro de beneficio, con que tengan las luces encendidas, ya tienen pérdidas. ¿Eh? ¿Qué fácil? Allí teóricamente debían tributar al 12,5%, pero es mentira, porque la mayor parte va vía un dispositivo que hay montado, que lo utilizan todos en Holanda, y van a paraísos fiscales. Cada uno tiene el suyo. Unos tienen las Caimán, otros tienen las Bermudas, en fin, bueno, pero todos son del Caribe. ¿Eh? Van al final, el dinero va ahí. Y de ahí da vueltas por el mundo. Da vueltas por el mundo. Así nos movemos. Estas son las compañías que todos conocemos. ¿Eh? O sea, que para saber un poco dónde estamos, ¿no? Bien. Sí, ahora sí que ya haber aguantado todo este tiempo, ¿eh? O sea, esto es muy meritorio. O sea, que yo daros las gracias, de verdad, porque también tengo que disculparme un poco. Yo es que soy persona de tardes y de noches. Por las mañanas estoy un poco más lento,
y me luce menos, ¿eh? Entonces pedí que me disculpe porque en otros momentos hubiera estado mucho más, pero como tengo la vida al revés, siempre me suelo acostar muy tarde, muy de madrugada o casi de mañana, pues entonces las mañanas no es el momento entre, así que perdonad por eso, que no me habéis cogido del todo inspirado, pero bueno, más o menos me he defendido. Yo creo que si hagués vingut per la vespre ens hagués despentinat com a mínim. Des de la seva, des d'Eines, des de l'Ajuntament de Carrícola volem donar-te les gràcies. A vosaltres. Supose que els llibres que estan ahí, deu ser per si algú vol continuar aprofundint, llegint. Ah, bueno, sí, sí, sí. I també recordar-vos que, bueno, el dia 24 hi haurà un curs de conte a contes ací i el dia 15 de desembre un curs d'iniciació a l'ornitologia, per si algú li apeteix i si algú no li rep els correus i vol apuntar-se, deixar el mail. Que ho torne a dir? Sí. Doncs que... Si algú vol informació, perquè no li arriba del tema de la SEBO i això, que pot venir a apuntar-se així el seu mail. I comentar-vos que el dia 24 d'aquest mes es farà un curs de contacontes així a l'Ametlla i a desembre, el dia 15, un curs d'iniciació a l'ornitologia. Esteu tots convidats i ja rebreu la informació. Vinga, gràcies a tots. I si queréis algun llibre d'estos, jo no dedico.